amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Si estás aquí por primera vez, soy Manualidades Aide Carrasco. Suscríbete y tócale la campanita para que te avise cuando subo nuevos videos. Hoy vamos a hacer una fofucha que les va a encantar. ¡Sí! ¡Peppa Pig! En la parte de abajo les voy a dejar todo lo que ocupamos. Y ahorita les está apareciendo en la pantalla también todo lo que ocupamos. Vamos a ocupar un huevo que mide 18 centímetros de largo, de 17 a 18 centímetros. La parte de la punta, esta, la vamos a presionar hacia abajo para que nos quede así, planita, que es lo que es la trompa de nuestra Peppa Pig. Para el cuerpo ocupamos una bola del 10 o del 12, ustedes deciden. Arriba les dejo un link de los diferentes tamaños de bolas de unicel que ocupamos para hacer fofuchas, con sus medidas en centímetros. Ahorita vamos a termoformar nuestra cabecita de Peppa Pig. Vamos a ocupar foamy en color rosa bajito, del normal, del de pliego, porque es más delgado que el de tamaño carta. El tamaño carta es más grueso. Ocupamos una plancha, hoy la vamos a estrenar. Arriba les dejo el link de todas las compras que hice especial para fofuchas. ¿Y dónde la compré? De todas maneras les dejo el link en la parte de abajo. En este abajo tengo un mini burrito de planchar. Yo le quité las patitas para poderlo poner aquí en la mesa de trabajo. Yo uso un paliacate cuando voy a termoformar partes grandes de foamy. Cuando son chicas la pongo hacia lo que es la plancha. Corté unos cuadros de 25 centímetros por 25 centímetros de foamy. Le voy a poner mi telita y voy a planchar sobre él para dejarlo muy, muy suave. ¿Cómo sé cuando ya está listo para termoformar mi bola de unicel o mi cabecita? Se va a levantar de las orillas. De las orillas se levanta. Entonces ustedes saben que ahí ya está listo para termoformar. Cada plancha, ¿verdad? Es diferente. La mía está a la máxima potencia. Y va a quedar súper blandito para que ustedes puedan termoformarlo de forma muy, muy, muy fácil. Lo ponemos y vamos a jalar. Si tú vives en un lugar frío, pues trabájalo más rápido. Yo vivo en un lugar sumamente caliente, entonces batallo menos porque se termoforma más fácilmente. Aquí estoy haciendo lo que sería la trompa. ¿Checan? Al momento de planchar y jalar, queda formado. Y yo solamente voy a recortar toda la área que está, pues, arrugadita. Tengo muchas fofuchas hechas, así que les dejo los links para que ustedes vayan y vean cuál es la que más les gusta para que ustedes la realicen. Entonces le vamos a quitar todo lo arrugado. Y ya queda la forma de lo que sería la punta. Y vamos a termoformar la parte de abajo de la cabecita. Vamos a ponerlo y como lo hicimos al principio, vamos a jalar. Recuerden, jalen de forma
fuerte, pero también no lo vayan a romper. Si la primera vez se les rompe, no pasa nada. Vuélvanlo a hacer. Esto es práctica. Así que no se desesperen. Ahora sí, vamos a recortar lo arrugado. A mí me gusta trabajar con pegamento instantáneo. Si eres de México, en Modatelas venden uno que es súper económico y les va a servir de la misma manera que este. Este es el que yo uso porque tiene brochita y me es más fácil trabajar con él. Si ustedes al momento de termoformar les queda un espacio, no se preocupen. En esa parte van a poner una tira que va a dividir la trompa de la cabecita y ahí podemos poner una decoración, un listón para que nuestra Peppa Pig se vea bella. El cuerpo también lo vamos a termoformar de la misma manera. Aquí yo ya lo hice. Lo vamos a hacer de los dos lados. Para cortar los bracitos yo uso este tipo de troqueles que abajo les dejo el link donde los compro, pero yo les voy a dejar un molde para que ustedes lo puedan recortar de forma fácil. Pero si ustedes se dedican a hacer muchas fofuchas, esto les va a facilitar la vida de una forma súper, súper fácil. Para hacer los bracitos es muy, muy fácil. Solamente vamos a empezar a enredar de la parte más ancha. Y vamos a pegar. Recuerde, cualquier duda que tengan, déjenme su mensaje en la parte de abajo. ¿Checan? De esta parte vamos a meterle bien, bien, bien lo del rollito que tenga aquí, a ver si se ve. Y ahí vamos a pegar. ¿Para qué? Para que quede plana y se vea bien en su fofucha. ¿Checan? También la parte de arriba le vamos a meter un poquito y vamos a pegar también para que quede plano. Entonces le va a quedar plano de aquí y plano de aquí, los dos. Vamos a recortar una tira que mida de ancho 2 centímetros y es lo que le vamos a poner de diadema. En este caso yo le voy a poner una flor que compré hecha, pero ustedes se las pueden poner de foamy o de la flor que ustedes más prefieran, o un corazón o un moño. En este caso voy a utilizar ojos movibles de los grandes que miden 2 centímetros o de centímetro y medio, como ustedes gusten. Lo primero que vamos a hacer es pegar lo que sería la parte donde va la trompa. Si se fijan, ya queda formadita. Cuando vayan pegando, lo ponen hacia abajo y van jalando para que quede bien estiradito, ¿ok? Les recomiendo que el pegamento no se lo pongan a la bola de unicel, pónganselo al foamy. Y recuerden, jalen y ahora sí peguen para que quede bien estiradito. ¿Checan? Si ustedes le ponen a la bola de unicel el pegamento, lo que va a pasar es que se puede perforar. Ahora vamos a pegar la parte de la cabecita de la misma manera. Lo ponemos hacia abajo
y vamos a ir jalando y poniéndole el pegamento. Recuerden que si les queda esta parte no va a pasar nada, ya que ahí le vamos a poner un adorno. En caso de que ustedes no le vayan a poner adorno, entonces sí tienen que ponerlo hasta arriba. Cuando vayamos a pegar lo que es la tira que divide las dos partes de la trompa y la cabeza, tenemos que estirar. Recuerden que nuestro foamy estira. Le ponemos el pegamento, lo pegamos y estiramos para que quede bien estiradito y que se vea bien, ¿ok? Y así por todo lo que es la cabecita. Vamos a recortar con tijeras creativas de la forma que ustedes más quieran una tira larga para que sea nuestro listón. El color ustedes lo deciden. Y lo ancho también. Y vamos a hacer lo mismo que con la otra tira. Vamos a pegar y vamos a estirar. Yo le voy a poner una doble diadema, pero ha de cuenta que se lo voy a poner así, como si estuviera abierta. ¿Sí? ¿Checan? Y en esta parte le voy a poner lo que sería la flor. Entonces la vamos a pegar de la misma manera. Con un marcador de estos, estos salen buenísimos. Este es neón, pero lo pueden poner del normal. Van a formar el círculo de lo que sería la trompita y los dos puntitos que llevan en medio. O sea, las dos rueditas. O se las pueden poner con foamy. Ustedes deciden. Como a ustedes más les guste. Para ponerle la flor, tengo que ver exactamente dónde van a ir los ojos. Para con eso saber dónde voy a poner la flor.